Y mira, allá mismo en Oaxaca, este sábado en el municipio de San Blas, miembros de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec se enfrentaron ahí. Tenemos algunas imágenes con trabajadores del ayuntamiento y con policías que estaban ahí poniendo unos cercos en el paraje El Pitayal para construir un parque industrial que va a formar parte del corredor transísmico. Bueno, pues los inconformes quemaron patrullas. Ahí está, mire la imagen. Dos patrullas, dos camionetas también. Argumentaron que es propiedad comunal este lugar y que tienen constancia de posesión de los terrenos.